Un aplauso para Diana, por favor, muy fuerte. Den un aplauso, pero fuerte, por favor. Bueno, ya todos me conocen, mi nombre es Ramiro Castillo y es un placer y un privilegio estar con todos ustedes. De antemano, gracias por tomarse ese tiempo para estar aquí. Las siguientes rifas que vamos a hacer son 5 cursos. Levante la mano quien está tomando los cursos de su personal. 1, 2, 3, hay 4, 5. 5 personas. ¿Qué es un curso de superación personal? 6, 7 también allá. Un curso de superación personal es un programa donde te capacitas. Y ese curso tú lo puedes utilizar para ser un mejor empresario, una mejor persona o simplemente por aprender cómo guiar y manejar tu vida. Esos cursos se están dando en la 4900 aquí en Union City. Entonces vamos a rifar, vamos a sortear solamente 5 de ellos. Normalmente los cursos valen 120. Por hoy vamos a sortear 5 a 50% de descuento, que serían solamente $60. ¿Me escucha ahí? Sí. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Fabulosamente bien y a punto está tomado. Ánimo, 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 levántate, fuérzate, anímate, mano de obra. Mucho gusto, le habla Eric Torres, soy escritor, conferencista motivacional. Pues sí, estoy maravillosamente bien, me siento sano, me siento inmensamente feliz. Y estoy estupendamente bien. ¿Cómo se siente usted? Excelente. Excelente. Excelente, o fantástico, o extraordinariamente bien. Un fuerte aplauso para usted. Tremendo. Pues ya algunos me conocen mi testimonio, ¿no? Hoy voy a compartir unos 2 o 3 temas ahí, lo que ha pasado en mi vida. Bueno, vengo de aquí, New Jersey. Yo vivo aquí, New Jersey. Mi papá y mi mamá son de República Dominicana, nací aquí en Nueva York, Washington Heights. Mis padres son dominicanos, República Dominicana. Pues sí, yo nací nací con problemas de hablar, auditivo. Nací solo, escucho con ese aparato, ese audífono, y ya tenía muchos obstáculos de niño. Mira, ese soy yo ahí en la foto, ¿eh? Con mi obra, un audiolibro, se llama Una vida sin obstáculos. Ahí comparto mi historia, mi testimonio ahí. Pero luego entendí el propósito que Dios me regresó para atrás, en este planeta, para demostrarte a todo el mundo que todo es posible, que no hay limitación. Y como hoy en día veo personas que tienen todo físico, completo, sudor, mano y completo, y vive deprimido, frustrado, estrés, quejándose la vida. Veo gente ahí en la calle pidiendo monedas. Oh my God, pues caramba, pues fájese a trabajar, usted tiene todo completo, su mano, su brazo, mira yo, me falta mano, me falta brazo. Yo me siento excelente, a mí no me hace falta, porque Dios me hizo así, no, para demostrar, dar un ejemplo, una inspiración a los demás, que no hay limitación, que la limitación existe en la mente. No hay excusa, Señor, acción masiva. Actitud mental positiva, sueño grande. Tenemos que soñar en grande, no pierde esperanza. Tenemos que amarse sin miedo, amar al prójimo. Es un fuerte abrazo, saludarlo. Como yo saludo a la gente, de esta manera, hay niños que da miedo, ¿no? Pero así lo saludo, ¿no? Voy a practicar con ustedes ahorita mismo, ¿no? Siempre tenemos que saber dar
y decir cosas positivas a las personas. Todo lo que observamos influye en nuestras vidas. Todo, absolutamente todo. Si tú no has visto algo, no sabes que sigue. Pero si tú sabes algo, se te queda aquí y nunca se te borra. Sabes lo que sigue más adelante. Y yo les voy a poner un ejemplo. Esto lo enseñábamos en la escuela, así. El siguiente paso era así. Levante la mano, ¿quién sabe cuál es el tercer paso? Levante la mano bien alta, bien alta, bien alta, bien alta, bien alta. Ahora miren para atrás. Las personas que no pueden ver, ¿cuántas manos hay? Dos. Hay dos manos, dos, tres. Tres manos. La pregunta es, ¿por qué ellos saben? ¡Porque lo han visto! ¡Claro! ¡Porque ellos ya lo han visto! Ellos saben que de aquí sigue un punch, un puño. Pero los que no lo han visto no saben. Fuera que yo actuaba diferente porque yo he visto cosas. ¿Cosas? Diferentes. Cosas diferentes. Por eso yo cuando regresé aquí, yo actuaba y pensaba diferente. Porque yo vi cosas diferentes. Pregúntate, ¿qué están viendo las personas que están a tu alrededor? Tanto como de nosotros, tanto como lo que rodea, la televisión. ¿Quién de aquí ve las noticias? A ver, levanta la mano. No tengan miedo. Las noticias solamente son cosas negativas que pasan en el mundo. Y si sigues viendo las noticias, cuando camines en la calle vas a caminar asustado. ¿Por qué? Porque en Norbergen en las 60 dijeron que mataron a alguien y ahí están escondidos. Ahorita cuando ustedes salgan, ahí en las 60, cuidado. ¿Sí o no? Ya les dije eso y más tarde ustedes pasen por las 60. Sí o no, lo que vemos influye y lo que escuchamos influye. Entonces es bien importante darnos cuenta de qué es lo que estamos mostrando a nuestras siguientes generaciones. ¿Qué ven de nosotros? Personas que somos muy quejosas de la vida. ¡Ah, que el gobierno! ¡Ah, que esto! ¡Ah, que esto otro! Y la culpa de él y la culpa del otro. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Observan. Ah, mi papá dice que hay que trabajar, ya no queda de otra. Bueno, cuando yo crezca también voy a trabajar porque ya no queda de otra. ¿Sí o no? Y eso sucede. Todo lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos influye mucho en nuestras vidas y muchísimo de más de lo que ustedes creen. Por eso es importante identificar en qué lugar estamos y con quién nos estamos rodeando, porque eso es lo que vamos a escuchar y eso es lo que vamos a ver. Levanta la mano quien quiere un futuro muy próspero y feliz aquí. Levántalo así. Pero bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Muy bien. Alto se pone también. Un aplauso para ellos. Cuando yo regalé mi televisión, hace 10 años, dirá, ¿no televisión? ¿No? ¿No televisión? No televisión. La regalé hace 10 años. Fue cuando comencé a ver el impulso que la vida me comenzó a dar. Cambié la televisión por un gran amigo que se llama Libro. El libro número uno que se llama la Biblia. Porque yo quiero ser el número uno. Y yo quiero ser el líder número uno. Y cuando yo inicié a hacer este tipo de conferencias, yo dije, voy a buscar el líder número uno y voy a buscar el libro más leído y más vendido, porque ese me lo va a dar todo. Y lo que yo hice fue comenzar a investigar. Y ponía en el internet. ¿Y ustedes creen que salía Zig Ziglar? ¿Ustedes creen que salía Zig Ziglar? No.
Él no era el número uno, había otro. Y yo buscaba y buscaba. ¿Salió John Maxwell? ¡No! No salió John Maxwell. Salió la Biblia. ¿Y quién escribió la Biblia? Ahí es donde me puse a pensar. Bueno, el punto es que yo comencé a hacer de los libros mis mejores amigos. Mi mente se comenzó a retroalimentar bastante, como para darme cuenta que las cosas que nos suceden a nuestro alrededor solamente son situaciones, no son problemas. Son situaciones, no son problemas. Porque para la cultura asiática, para la cultura de otros países, un problema es un proyecto que ellos tienen en sus manos. Buenas noches a todos. En realidad, para mí no ha sido fácil, pero tampoco es imposible. Yo soy pastelero y yo entro a las 2 de la mañana, día sábado, domingo. Mi trabajo es de 4 a 2. Y no es fácil porque los viernes me vengo a estar hasta las 11 de la noche. Pero, como le digo, no es fácil. Tengo que echarle para adelante. Cada uno de nosotros tiene que sacar esa luz y compartirla con los demás. No sé, que no se quede ahí. Y cuando yo los veo a ellos progresar, yo digo, esa luz ya está creciendo, ya está brillando. Cuando esa luz nació en mí, quise que naciera en la de ellos. Y quiero que siga naciendo en las demás personas. Los cursos se dan ahí en la 49 todos los viernes. La persona que esté interesada, allá está la chica, mi amiga, que siempre me la sigue donde quiera que voy. Un aplauso para Reina, por favor. Un aplauso fuerte para las tres chicas que ven allá también, mira. A Don Edgar, a Diana, a los camarógrafos, como ustedes pueden ver ahí también. Un aplauso fuerte para ellos. En esta noche no sabía si iba a asistir en esta tarde porque iba a estar ocupado en la academia, que estamos empezando una nueva academia, que estamos aquí en la 61 Bergeline, y entonces ya la gente me están llamando y estaba ocupado recibiendo alumnos y se está registrando y todo eso. Pero antes que todo, les voy a contar un poquito de mí. Mi nombre es, como dijo Diana, Santos Mach. Yo soy guatemalteco. ¿Hay guatemaltecos acá? Tan bellos. Les digo que vine a este país por un sueño hace 11 años atrás. ¿Y por qué vine a este país? Porque tenía, no lo voy a llamar problema, pero una dificultad bien grande. Vine a este país a los 16 años porque mi padre estaba adicto al alcohol. Yo no vine por el sueño americano, no vine por otras cosas, pero vine por a verle a mi padre, a apoyarlo. Les digo que estoy muy agradecido y es un honor de tener a ustedes aquí apoyando al señor Castillo. Los felicito, porque a las personas también que se están graduando, los felicito que son personas triunfadoras. El arte significa muchas cosas. El arte puede ser guitarra, el arte puede ser bailar, el arte es generalizado en todo. Y eso lo vi también hace como 5 años, los retratos. Ahí solamente hay algunos, ya vamos a bajar más dibujos ahí, pintura para que puedan ver. Pero este año sí, donde realmente las personas van a ver los resultados, porque ahí donde la academia ya tenemos más espacio y podemos hacer que más estudiantes puedan llegar, a que pueden aprender a dibujar, y si les interesa la pintura también pueden aprender a pintar. Lo que le enseñamos ahí, lo básico, y también lo enseñamos avanzado. Depende del estudiante. Cuando un estudiante llegue, hay tres: básico, intermedio y avanzado. Le digo, si ustedes pues conocen a alguien o tienen hijos que les pueden interesar, búsquenos en matchartsacademy.com en Google. O también me pueden buscar en Facebook, en Instagram, y ahí pues me pueden localizar. Así de sencillo. La prosperidad nace y viene de nosotros mismos. Dentro. Tú vistes como vistes, es porque eso viene de dentro. Porque alguien te dijo que te pongas tu shortcito y bueno, y lo que te tengas que poner.
La prosperidad viene de dentro. Y por eso el compromiso mío es, ustedes van a una conferencia mía, normalmente es, tenemos que cambiar algo interiormente para que afuera todo llegue por sí solo. Y se les habla una persona que vivió esa experiencia. Yo tuve mucho, ¿qué? ¡Plata! Pero de un día para otro, lo perdí. ¿Quién de ustedes aquí ha leído mi segundo libro? El éxito eres tú. El éxito eres tú. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, en uno de los capítulos, cómo yo, de un día para otro, perdí todo. Y eso no es bonito. Pero no perdí la esencia de quien yo era. Y mi papá me decía, ¿por qué estás triste? Es que papá, tanto tiempo trabajando, y la casa se quemó, y ahora ya no tengo nada, ahora estoy aquí con un amigo, no tengo ni cobijas, ni zapatos, mis zapatitos los más viejitos me puse. Y dije, y él me dice, ¿pero tú estás bien? Le dije, dice, sí, yo estoy bien. No, ¿no estás loco? No, pues no estoy loco, estoy bien, todo bien. No, perdiste un brazo, no te quemaste. No, estoy bien. No has perdido nada todavía. Este es solamente el inicio. Una experiencia para que aprendas. Y tú vas a volver a crear todo lo que tenías antes. ¿Eso sucedió? ¿Eso sucedió? Por eso, mi tercer bebé. ¿Mi tercer qué? Bebé. Bebé. El que me desveló muchas noches. El que todas las mañanas me estaba diciendo, Ramiro, tengo que terminar, ya tengo que salir. Es el que me ha quitado, el que no me ha dejado ir muchas veces al Six Flags. Y yo sé que hay personas aquí que me han invitado y dicen, ¡hey, Ramiro, vamos al Six Flags! No, güey, tengo que atender a mi hijo. Tengo que atenderlo, todavía no nace. Todavía ni nací, ya me están dando problemas. Entonces, más que hablarle un poco de él, les voy a compartir parte de lo que se encuentra adentro. La lealtad, el amor y la honestidad son las cualidades que más se admiran en una persona. El resultado de estas cualidades dará paz a tu corazón. Tendrás una conciencia limpia. La gente podría estar en tu contra por ser leal y honesto. A pesar de esto, continúa siendo leal y honesto. Eso es lo que te va a dar una tranquilidad y una paz mental. Cuando tú sabes que has estado haciendo lo correcto. Cuando tú sabes que te vas a dormir, no le debes nada a nadie, no le has quitado nada a nadie, y diste tu mayor esfuerzo. ¡Da lo mejor! En el curso de Elizabeth estamos impartiendo eso. Da lo mejor de ti para cuando te vayas a dormir, no te vayas con esa conciencia de que no di lo mejor de mí. Si vas a hacer las cosas, ¡hazlas bien! Si vas a llevar a un amigo a un lado, llévalo bien. Si vas a correr, corre bien. Si vas a caminar, camina bien. Todo lo que hagamos, hagámoslo bien. Si vas a cocinar, pues hazlo bien. No porque tienes el ingrediente que te hace falta. Ahí se va. Saladito, pero sabe rico. Ok, ahí se va. No, que la comida salga exquisita. Que todo lo que tú hagas te salga bien. No, ahí se va. Bueno, me encanta este. Tu vida no cambia cuando tu gente cambia. Cuando tus padres cambian, cuando tus amigos cambian o cuando tu pareja cambia. Tu vida cambia cuando tú cambias. Tú eres el único responsable de ella. No echarle la culpa al vecino. No echarle la culpa al amigo. No echarle la culpa al bus, por eso llegué tarde. No, es mi responsabilidad. Yo soy responsable de eso. Manos aquí. Y diga, yo soy responsable de mi carro. Yo soy responsable de mi carro. Y mi carro es mi vida. Y yo la controlo para donde yo quiera. Porque si no, entonces eres un pasajero.
de la vida. Yo no quiero pasajeros aquí, yo quiero conductores de cada una de sus vidas, no pasajeros. Si eres un pasajero de la vida, para donde la vida te lleve, ahí vas. Ah, ahora por aquí. Ah, va por aquí. ¿Quieres ser un pasajero o quieres ser un conductor? Arriba la mano los conductores. Arriba la mano los conductores. Muy bien, un aplauso para los conductores, por favor. Necesitamos eso. Gente emprendedora como Eric, gente emprendedora como Peta, que estamos iniciando y que estamos ahí luchando. Así es que allá hay materiales, él tiene en inglés y en español inclusive. ¿Ok? Así es que, por favor, el resto de la tarde, los que no les firmé el libro, voy a estar aquí. En primer lugar, me parece excelente todo lo que hemos aprendido acá. A nosotros nos han enseñado o nos están enseñando de que nosotros podemos ser diferentes, podemos lograr el éxito y ¿qué le digo? Eso depende de nosotros, el éxito de nosotros no depende de otras personas, depende de uno mismo. Bueno, gracias a la persona Ramiro Castillo que me ha apoyado mucho en todas sus conferencias que ha estado apoyándome y en sus libros que ha tenido grandes libros que yo le he leído. El señor Ramiro Castillo es una excelente persona, el libro muy bueno, espero terminarlo de leer, mucha motivación, motivo personal también. Y pues una excelente conferencia. Eso es todo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues aquí el nuevo libro, vamos a ver. Me parece muy interesante. Hay muy buena información. Se los recomiendo. Y Ramiro, una excelente persona. Una motivación excelente que te brinda. Pues la conferencia me parece muy bueno porque eso nos va dar apalancamiento para adelante y es un éxito donde nosotros estamos buscando esa oportunidad. Estar en un evento de estos realmente me ha cambiado la vida, una mentalidad nueva y bueno, les invito a que sean parte y que sigan el camino al éxito. No, pues el libro está interesante, desde que uno ve el título uno dice, oh wow, eso me puede aportar en la vida y para que uno pues se construya a sí mismo. Y pues no, les invito a que sigamos alimentando nuestra mente para mejorar nuestra calidad de vida y así apoyar a nuestras familias. Lo único que puedo decir es de que una mente positiva lo va a lograr todo. Muchas gracias, Ramiro. Eres un gran amigo. Y ha sido un gran evento. El lanzamiento del libro de Ramiro, estoy muy contento por las charlas y todo el salón. Todo ha sido grandioso para mí. Así que le deseo mucha suerte a Ramiro.